Bellezas de mi corazón y de mi vida y de mi alma. Hoy les voy a mostrar cómo armar una de las shakers, estas cosas preciosas que son un nuevo producto de Joana Rivero. Eh, así que, nada, estoy súper contenta de mostrarles porque quedan preciosas y es una manera, hay muchas, pero yo os voy a mostrar alguna manera. Bueno, ustedes no van a tener ningún tipo de problema con esto de el derecho o el revés, porque al final decidimos no eh, troquelar la parte interna para que no se les hiciera complicado o pusieran el pegamento de un lado u otro, sino que solo vosotras tendréis el redondo de fuera, el contorno, así podéis crear una shaker completa con toda la purpurina y no tenéis que poneros a preocuparse si es por delante o por detrás. Esto eran prototipos de prueba y con esto grabé los vídeos. Lo que sí es muy importante es que... Pongan pegamento en suficiente cantidad en toda la eh, parte externa de eh, la madera. Lo que va pegado al papel porque si no se nos pueden salir los sparkles o las lentejuelas. A mí me gusta en la shaker ponerle un trozo de papel por detrás que previamente pues corto, no tiene que ser perfecto. En este caso estoy usando el papel de madera de la colección Love Story que estoy enamorada de este papel por esos puntitos tan sutiles de doy, de, de foil o de dorado que me encanta. Bueno, yo voy a ponerle sparkle, obviamente, porque creo que la delicadeza, la finura de esta shaker, esta es la circular con flor de oro rosa, merece la pena una, un producto como que brille mucho y los sparkles son perfectos. Un poquito de diamantes y luego pongo un poquito de rosa. Ustedes no van a tener problema de meter eso en las esquinitas ni en los agujeritos. Al final me gustaba más mucho que quedara el círculo grande. Así que por eso hicimos esa pequeña modificación. Bueno, le pueden poner lentejuelas. Eh, algún brilli brilli, purpurina o lo que quieran. Yo voy a darle un toquecito con rosa ya que es oro rosa, un toquecito nada más de oro rosa para darle un poquito de color. Creo que se verá espectacular. Un poquito nada más. Realmente parece que hace falta mucho. Pero con un pequeño toque es suficiente. Esto no lo van a tener que hacer. Como os dije. Porque ya viene preparada para que eh, apliquen el sparkle en el centro. Y ya está. Ahí se me notaba como un poco más dificultoso de meter. Y al final era lo mismo. Así que la modificamos. Y creo que me encantó el resultado final. Que es la que vosotras tenéis. Bueno. Ahora lo que viene será. El acetato, mire, así va a tener la, la vista, se ve hermosa. Y ahora voy a colocar pegamento. También tengo que poner pegamento en buena cantidad en todo lo que es el contorno, porque si me quedan espacios sin pegamento, entonces se me van a salir por ahí los sparkles. Recuerden que el sparkle es un, una cosa muy preciosa, pero muy escurridiza. Así que tengo que aplicar eh, de una manera uniforme. Y y en buena cantidad por todo el contorno externo, con qué pego el acetato, siempre me lo preguntan, lo pueden pegar con lo que tengan, pero para mí hay solo dos cosas que lo pega súper bien: que es la cinta de doble cara, que en este caso con la madera funciona un poco regular, y el pegamento block, también el pegamento nubo. Nubo eh, también funciona muy bien y tiene una puntita muy muy delgadita. Eh, luego también lo podrían eh, pegar con taqui o con cualquier pegamento eh, que tenga poca agua, eh, si sería importante, por ejemplo, cola. Sí, que se tardaría y al final siempre termina despegándose con el tiempo. El blog, la verdad es que lo pega súper bien. La cinta de doble cara, o el pegamento tipo nubo, o este tipo de cosas. Hay pegamento específico y especial para plástico y acetato que vendría súper bien. En este caso yo estoy utilizando block. Bueno, aquí tengo que hacer una connotación. El acetato que viene con la shaker es el acetato Joana Rivero que viene con doble protección y tienen que quitar primero la protección de debajo para pegarlo sobre la madera y cuando ya lo tengan todo pegadito ahí es donde vamos a quitar la protección para evitar que se nos raye a la hora de pasar la plegadera o evitar que se nos manche con el pegamento. Y tiene que tener bastante hincapié en quitar la protección, porque. Porque con el quemado o con el corte, en este caso redondeado, el láser pasa a través de este, de este plástico y como que derrite el plástico protector junto con el plástico del acetato. Entonces cuesta bastante retirarlo. Tenéis que darle con la puntita de la tijera muy, muy a la orillita y ahí se les quita sin problema. Y bueno, ahora sí, pegamos nuestra shaker y mirar qué absoluta maravilla. Yo no quise... A añadirle una base de madera a, a la shaker sino que lo hice directamente para que lo pusieran con el papel porque básicamente siempre le ponemos papel y aún, añade aún más volumen y la verdad que a mí me gustaba muchísimo así me parece que queda espectacular para darle un toque final un toque de belleza le pueden colocar cartulina foil plateada dorada o del color que quieran pero en este caso voy a cortar o he cortado unas tiritas de de unos 3.2 milímetros eh, del mismo papel de madera del fondo, así con esto me queda una combinación espectacular. Muy importante que quede bien pegadito unido al círculo de abajo con el círculo de arriba para que no se nos desajusten las dos circunferencias. Y ahora sí mirar qué belleza. Este papel es súper lindo y combina a la perfección con cualquiera de las tres shakers porque este papel, como es un poco los colores fríos, queda genial con el plateado con el dorado queda genial porque tiene estos puntitos de foil o, o este falso foil en el papel y con el oro rosa le hace un contraste precioso del rosa con el grisáceo que me encanta, así que este papel queda precioso con cualquiera de las tres shakers les he hecho estos mini tutoriales para que vean lo sencillo y lo espectacular que pueden llegar a ser las shakers nuevas de metacrilato de Joana Rivero y un poco porque tenía y me apetecía muchísimas ganas pues de mostrarles mostrarles cómo, cómo funciona no porque la verdad que es una preciosidad bueno espero que lo disfruten un montón que las hagan y que por supuesto me etiqueten porque me encanta veros recordar que simplemente esta shaker en la portada de un álbum con un fondo de un papel precioso o una ecopiel ya hace un álbum perfecto y no necesita nada más. Bueno, a mí me ha encantado el resultado. Espero que a ustedes también. Brilla no, sino que lo siguiente a brillar. Más que una constelación de estrellas, brilla muchísimo y la verdad que en cámara se ve linda, pero en persona se ve aún muchísimo, pero muchísimo más bonita. Bueno, os mando un beso grande y espero que os haya gustado sentir una pasión infinita e inagotable por todo lo que haces y que brille y deslumbre eso eso es ser feliz y me encanta y a ti te encanta